Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal. En el video de hoy quiero ser más un aclarador de la situación que se está presentando con BUSD y el requerimiento que la SEC le ha hecho para que por favor no nos llenemos de pánico, no salgamos a correr, no tengamos esta sensación de miedo, sino que nos informemos y entendamos muy bien qué es lo que está pasando, cómo podemos actuar, cómo podemos actuar basados en información real, en fuentes serias, directas, y no llenarnos de miedo para no dejarnos contagiar por lo que quiere hacer la SEC, que es empezar a eliminar del mercado a las stablecoins para poder posicionar sus monedas digitales de banca central o CBDC. Entonces, antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle un like, no les cuesta absolutamente nada y ayudan muchísimo a que el canal siga creciendo y la creación de contenido de valor como este. Entonces, empecemos por entender esto. BUSD es la stablecoin que se mueve dentro del exchange más grande que existe, que es Binance. El responsable de BUSD para Binance es la empresa Paxos. Paxos, esta compañía, paxos.com, es la encargada de acuñar el BUSD que se mueve como stablecoin nativa dentro del exchange Binance. Binance fue muy inteligente al hacer esta jugada maestra cuando decidió incluir esta stablecoin para hacerle contrapeso tanto a la stablecoin Tether como a la stablecoin USDC o USDC de la multinacional o de la compañía Circle, que es manipulada y orquestada por BlackRock. Lo mismo pasa con Tether, es otra cripto stablecoin manipulada, totalmente corrupta. No tienen claras las fuentes de reserva ninguno de los dos. Estas dos stablecoin, ya tengo varios videos en el canal explicando esto, no me voy a demorar en esto. Los que quieran profundizar, los invito a que miren esos videos. Pero lo que hay que entender es lo siguiente: si este requerimiento la SEC se lo hace a BUSD, se lo tiene que hacer a Tether, a USDC, a DAI, a todas las stablecoin. Y la mejor manera de empezar a entrar en cintura y de regular esto es que todos por igual, todos ceñidos y auditados o restringidos por el mismo rasero, las mismas condiciones para todos. Porque lo que está haciendo en este momento la SEC es favoreciendo los intereses de BlackRock para posicionar a USDC como la stablecoin dominante del mercado cripto y luego hacer su transición a las monedas digitales de banca central o CBDCs. Entonces, empecemos por el comienzo. Primero, Paxos es la compañía encargada de emitir o acuñar cada uno de los BUSD que se mueven dentro de Binance. Segundo, Binance escogió a Paxos por ser una compañía totalmente regulada, aprobada por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Esto no me lo estoy inventando, ustedes lo pueden consultar directamente en las fuentes. Y esto es lo que llamó la atención poderosamente de Binance y por eso Binance escogió a Paxos para este paso. Cada una de las monedas acuñadas de BUSD tiene un respaldo directamente en dólar. ¿Sí? Este BUSD está 100% respaldado por reservas de dólar y estas reservas están aseguradas en cuentas aseguradas por bancos de los Estados Unidos, y estas reservas de estos bancos están respaldadas por bonos del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Sí? Aparte de esto, Paxos es la única compañía que hasta el momento ha superado las auditorías que se le han hecho a las pruebas de reserva de valor de los BUSD que tiene en circulación y de las otras stablecoin que tiene en circulación, porque Paxos no solo tiene a Binance USD, sino también tiene a otras monedas. Aquí vemos que tiene a USDP y a Pax Gold. ¿Sí? Entonces, es una compañía que ya lleva tiempo en esto, que es muy sólida, transparente, regulada y que aparte de eso tiene unas auditorías bastante exigentes
y explica cómo es creado y cómo es asociado un BUSD, cómo se mantiene el peg de la paridad uno a uno de un dólar americano contra un BUSD, cómo están respaldados. Acá arriba se puede acceder a los reportes y a las auditorías de transparencia que tiene BUSD. Entonces, lo primero que quiero dejar claro en este video con esta información es que no sientan pánico porque BUSD esté perdiendo la paridad con el dólar, porque vaya a desmoronarse como le sucedió a la stablecoin de Terra Luna, la UST. Esto no es este escenario. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Para entenderlo mejor, vamos a CoinGecko. En este momento estamos viendo a BUSD, está en el ranking 7 de todo el top de las criptos, con una capitalización de mercado de 14.611.224.040 dólares y con un supply circulante de 14.593.923.071. ¿Qué es lo que le está pidiendo o le exigiendo la SEC en este momento? Que no puede emitir un solo BUSD más de estos. Pero siguen circulando 14.593 millones de dólares. O sea, no entren en pánico e infórmense y entiendan bien lo que está sucediendo. Aquí la única directriz que se dio por parte de la SEC es no puede emitir un solo BUSD más. Ustedes lo pueden ver en las páginas de las noticias, ¿sí? Aquí le está diciendo que la SEC está preparando una serie de normas y regulaciones. Primero que todo, entremos en materia y en contexto. La SEC es el organismo más corrupto que existe en Estados Unidos. Son una jauría de ladrones y unos malnacidos HPs. Gary Drensler, el director de la SEC, recibió dineros de Sam Bankman-Fried para hacer todo lo que hizo con FTX. O sea, esta institución es la más desprestigiada, puedo decirlo, que de todo el gobierno norteamericano, y eso es decir mucho porque todas las instituciones son corruptas allá. Una institución que valga, que cumpla con su deber ser, no hay una que podamos mencionar que no escape de la manipulación de la información, el concierto para delinquir, la corporatocracia, la manipulación, etcétera, etcétera. Entonces, hay gente que al escuchar la SEC se asusta, se llena de pánico, se pone a hacer movimientos agresivos. Hay gente que tiene mucha liquidez en este momento en BUSD. No entren en pánico, simplemente entiendan cómo funciona todo y cuáles son los requerimientos que está haciendo la SEC. Aquí dentro de Cointelegraph hay una versión mucho más aterrizada de lo que está pasando. Paxos está discrepando categóricamente con la SEC porque le está diciendo a la SEC que BUSD no es un valor, como lo está alegando la SEC. Simplemente Paxos les dice que se comprometerá con el regulador de valores de Estados Unidos sobre el asunto y está dispuesto a litigar energéticamente si es necesario. Recuerden que Paxos no es ningún pintado en la pared, es una compañía muy grande con mucho prestigio y con el músculo financiero para armar un bufete de abogados y enfrentar a la SEC por el tiempo que sea necesario. Además cuenta con el respaldo de Binance. Entonces esto no es sino ruido y miedo y pánico colectivo que quieren infundar desde la SEC para que la gente salga y empiece a cambiar como locos sus BUSD por cualquier otra cosa y puedan hacer de pronto por un estallido masivo una caída o una pérdida del PEG momentáneamente y perder dinero. Entonces no vayan a hacer ninguna de ese tipo de cosas porque lo importante primero es informarse. Entonces, categóricamente el regulador de valores de Estados Unidos, que ha calificado a BUSD como un valor, y aquí lo que está diciendo Paxos es que no se puede categorizar o llamar al BUSD un valor porque no lo es. Y aquí lo están explicando en la declaración del 13 de febrero. Esta declaración está disponible. Yo les dejo los enlaces en la descripción del video para que puedan leerlo por ustedes mismos. Esta es el mensaje que le dio
Paxos o la contestación que le dio Paxos directamente a la SEC para que los que la quieran leer puedan acceder a ella. Pero básicamente los abogados de Paxos están diciendo que las stablecoin no son valores, no son valores. Y que ellos se comprometen con el personal de la SEC en este asunto y están preparados para litigar enérgicamente si es necesario. Lo único que hay en este momento claro y real es que se le ordenó a Paxos que detuvieran la emisión de BUSD, pero como les digo, en este momento circulando, el total del valor circulante de BUSD son 14.593 millones de dólares, es demasiado dinero, así es de que no cunda el pánico, como dice una caricatura mexicana del Chavo. Entonces, básicamente es eso. Lo que quería dejar en contexto es la razón por la que la SEC está supuestamente prohibiendo la emisión de más BUSD, es que porque lo está considerando un valor y al considerarlo un valor escaparía de la regulación o las normas con las que fue creado Paxos. Y eso es totalmente falso. Simplemente lo están haciendo para crear ruido, para crear pánico y para que la gente que no se informa y no llega a la información, a la fuente real de la información, pues se deje contagiar de estas noticias alarmistas y salga corriendo a hacer estupideces. Eso es todo lo que quería compartirles en el video de hoy. Les dejo las fuentes de información en la descripción del video. Mi sugerencia siempre es infórmense con fuentes fiables, no se dejen llevar por tweets, por WhatsApp, por videos, vayan directo a la fuente y ustedes mismos pueden constatar qué es lo que está pasando. El mismo creador y fundador de Binance Z, él simplemente está diciendo que van a contestar los requerimientos de la SEC, estos requerimientos, y ya están con el pool de abogados, tanto de Paxos como de Binance, preparando la respuesta. Entonces no se dejen confundir. Claro que esta noticia sí impactó al precio de Bitcoin. Si ustedes lo ven, esto fue el 13. ¿Sí? Si vemos el precio del Bitcoin el día 13, sí tuvo una caída, y eso es justo lo que quieren hacer: hacer que el precio de Bitcoin se golpee por comentarios como este, por noticias alarmantes como esta. Entonces no caigan en pánico, no entren en ese juego, no se permitan ser manipulados por este tipo de artimañas. Y cuando lo vemos aquí el día 13, cuando sale esta noticia fuerte en el precio del Bitcoin y los mercados, entonces pongámoslo aquí en la temporalidad de un día para que ustedes lo puedan ver gráficamente. Esta es la noticia, esta corrección es la noticia de la SEC requiriendo a Paxos. Aquí lo pueden ver un poco mejor, miren. Entonces el precio estaba en 22.000 y cayó a 21.360. Pero como la gente en el mundo cripto ya se está informando, ya está pasando a ser ovejas y corderos que se mueven por el miedo colectivo, están pasando a ser lobos, a leer, a informarse, a educarse, a validar, a cuestionar. Entonces ya podemos ver que el mercado está volviendo a su senda y está tratando de buscar de nuevo los 24 mil dólares, y es muy posible que lo logre antes de este fin de semana. Entonces, esto es todo lo que quería compartirles. Los leo en la caja de comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tienen inversiones o staking en BUSD? Es importante que se informen, se eduquen y no se dejen llevar por el pánico colectivo. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.